A una semana de la tradicional apertura de la presa de La Hoya, hoy nos encontramos viendo cómo es que la afectación de la contaminación, tanto de basura como la del alga, siguen latentes. Grupos guanajuatenses a favor del medio ambiente y ecologistas se encuentran preocupados por la situación en la que se encuentran actualmente las presas de la ciudad. Aquí podemos observar cómo es que, a pesar de que el agua ha estado fluyendo, el alga sigue presente. En relación también al estado actual de la presa de La Hoya, si nos acercamos un poco más, podemos ver la contaminación tan excesiva que presenta. Arriba de las compuertas podemos apreciar cómo es que toda la basura se ha estado acumulando en la semana que pasó desde su apertura y cómo las algas siguen colgando y se siguen dispersando, que es el miedo que tienen los ecologistas y sobre todo aquellas personas que están preocupadas por el futuro del agua en la capital. También podemos apreciar cómo es que es basura diversa la que sigue siendo jalada por la corriente y se está yendo por todo el paso del agua. Y haciendo un recorrido por toda la apertura de la presa, podemos darnos cuenta cómo es que la contaminación no solamente es de basura, sino también de todos los desechos naturales como hierba y pedazos de madera que se encuentran atorados en la compuerta. Como podemos observar, que después de la apertura nadie vino a hacerse cargo, ninguna dependencia vino a restaurar las condiciones en las que se encuentra actualmente la presa. Vamos a seguir haciendo el recorrido, pero sobre todo pidiéndoles a las autoridades que hagan algo al respecto, ya que la presa necesita mantenimiento y sobre todo ser limpiada con constancia. Con estas imágenes, pero sobre todo haciendo un llamado a las autoridades pertinentes para que se acerquen a la presa de La Hoya, la cual muchos capitalinos comentan que nunca es volteada a ver. Únicamente cuando es su fiesta, su apertura, todo el mundo está aquí, las autoridades y también dependencias se encuentran en el lugar, pero cuando pasa el tiempo y cuando la fiesta ha terminado, todo el mundo se olvida de la presa de La Hoya. Con esto también haciendo una reflexión para todos aquellos capitalinos que vienen a disfrutar y también los turistas que vienen a apreciar la presa de La Hoya, tengan cuidado con su basura, ya que mucha gente que renta las lanchas o que viene a comer a los alrededores simplemente deja su basura en el lugar o se las avienta a los patos, los cuales también pueden enfermarse por las condiciones en las que se encuentra el agua. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora.